Hola a todas y a todos. Monstruo Musume tomó el mundo por sorpresa hace un par de años atrás. Con el manga llegó a la lista de los más vendidos, inclusive en The New York Times. Solo date la idea de lo importante y famoso que fue en su momento. Parecía inevitable que, después del éxito de la serie de chicas monstruosas, de comedia romántica y ecchi, siguiera más. Monstruo Musume no Uchiha-san salió al mundo del anime esa temporada de anime verano 2020. Y si bien no ha estado en ninguna de las listas de éxitos de nadie, desde aquí te puedo decir que es bastante recomendable. A pesar que la historia, a comparación de la obra original, no se parece en nada al absoluto, solo en los monstruos y hasta eso, ya que hay que recordar que Monstruo Musume no Uchiha-san es un spin-off. Monstruo Musume no Uchiha-san sigue las hazañas de un joven médico humano llamado Glenn y su asistente Lamia, Safetine. Los dos son bastante diferentes debido al combo obvio de humano y chica monstruo, pero juntos intentan ayudar a otros humanos monstruos mientras son víctimas de lesiones aleatorias y rarezas por igual. Es una situación bastante extraña, pero como Monstruo Musume es la serie nos ha cautivado con un atractivo elenco de chicas monstruo y fragmentos de comedia aleatorios. Si eres como yo, querrás ver más programas como Monstruo Musume no Uchiha-san. Y por eso mismo, acabo de hacer este pequeño video, que espero que lo disfrutes para cumplir cada una de tus propias necesidades. Dicho esto, no me enrollo más y vayamos a ver estos animes sumamente recomendados, que son parecidos a Monstruo Musume no Uchiha-san. Monstruo Musume no Hironichi-yo. Kimito Kurusu pensó que su vida terminaría tranquila y pacífica, con sus padres se fueron al extranjero, desafortunadamente. Kimihito está a punto de recibir una oferta única en la vida de una mujer conocida como la agente Smith, que básicamente lo forzó a hacerlo. Esa extraña gente trabaja para el programa de intercambios entre especies y decía que Kimihito sea uno de los candidatos para acoger a una chica mitad humana, mitad monstruo, llamada Mia, una Lamia para ser más exactos. Desde aquí te puedes dar cuenta que parecido tiene con la obra original, Monstruo Musume no Uchiha-san. Si bien puede parecer bastante atractivo, Kimihito está a punto de aprender que cuidar de una chica monstruo, especialmente una que está enamorado de él, no será para nada fácil y hará que su vida mundana sea un poco más animada e inclusive un poco más peligrosa. Obviamente, entre la lista de animes similares a Monstruo Musume no Uchiha-san, no comenzaría bien si no incluyemos a la obra original, Monstruo Musume no Hironichi-yo. Monstruo Musume es casi latido-latido en la naturaleza de Monstruo Musume no Uchiha-san. Ambas series cuentan con las chicas monstruos más sensuales y ponen la comedia en primer plano, ya que nuestro hombre humano debe intentar navegar por las aguas del trabajo, convivencia con sus extraños gestos, y realmente convivencia es un tanto polémica hasta cierto punto. Ambas series son divertidas y están llenas de ecchi, sobre todo esa que te estoy recomendando, la obra original. Así que el único problema que puedes encontrar entre ambos animes es averiguar por ti mismo qué elenco de chicas monstruos es mejor para ti, si la obra original o el spin-off. Samachi. ¿Hikari-chan? 2. Demi-chan wa Kataritai. Ajin, o mejor conocidas como Demis, son seres mitad humanos y mitad monstruo que han comenzado a filtrarse lentamente en la sociedad humana durante varios años. La escuela secundaria, Shibasaki, incluso ha comenzado a permitir a los estudiantes Demi que se mezclen con los humanos a pesar de las razones mixtas, todavía ocasionales, de quienes no comprenden a estos Demi-humanos con apariencia de monstruo. Es por eso que aquí entra nuestro protagonista, el profesor de biología Tetsu Takahashi, que se ha encargado de comenzar a investigar a Demis, entrevistando a tres jóvenes Demi y aprendiendo más sobre sus luchas, pruebas mientras viven y se mezclan con los humanos. Takashi llega a comprender que ambas razas pueden ser bastante diferentes en genética, pero en términos de vida son bastante similares. Si bien tiene menos temática ecchi, debido a que son menores de edad, aparte de una profesora de gimnasia, Succubus, muy impulsada por así decirlo, tener aquellos actos. Comparado a Monstruo Musume no Uchiha-san, Demi-chan toca todas las notas correctas en términos de comedia y trama que se pueden encontrar en Monstruo Musume no Uchiha-san. En lo personal, me divirtieron bastante los problemas de los cuales se metía Takashi, cuando comencé a notar que las tres chicas monstruo, más bien chicas Demi, son bastante tontas y bastante todas, quiero decir, como cualquier otro adolescente humano normal. A los espectadores de anime que buscan una mirada más sana a las temáticas de chica monstruo, le encantará Demi-chan y recibirán el suficiente fanservice gracias a nuestra Succubus favorita, Sakite Sato. Aunque lamentablemente parece que nunca tendrá segunda temporada con la chica invisible. Ay, qué tristeza. Yeah!
3. Rosario Plus Vampire. Sukune Aono, un humano de sangre normal y desesperado, se ha encontrado sin poder ingresar a ninguna escuela local, dejándolo con muy pocas opciones, afortunadamente. Una escuela se ha ganado aceptación de Aono, pero nuestro joven protagonista pronto se dará cuenta que esta no es una escuela ordinaria por definición, y realmente estará en peligro todo el tiempo. Aono ahora se ha convertido en estudiante de la Academia Yokai, donde todos los compañeros de estudio, aparte de Aono, resultan ser hermosos con disfraces humanos. ¿Podrá Aono sobrevivir a una escuela llena de criaturas que odian a los humanos y vivir junto a un vampiro llamada Mocha, que ansía chuparle la sangre? Rosario Plus Vampire es el anime más viejo que tendremos en este top, pero en muchos sentidos fue unos ejemplos anteriores de lanzar chicas monstruo con protagonistas humanos a la historia. Al igual que Monstruo Musume no Eiji-san, Rosario Plus Vampire tiene un montón de fanseries para nosotros, inclusive un poco más que Monstruo Musume no Eiji-san. Los otakus amantes del ecchi y amantes de una linda historia de romance que raya en la locura realmente agradecerán este puesto. Rosario Plus Vampire también tiene algunas secuencias de acciones increíbles que hacen en gran parte a Mocha, más bien su verdadera identidad, que emocionarán a cualquiera que necesite batallas de monstruos contra monstruos, vampiros contra vampiros y demás monstruos que aparecerán a lo largo de todo el anime. Así que realmente, ¿Rosario Plus Vampire se puede considerar un pionero en este género? No lo sé, tú déjame saber tu opinión aquí abajito en la sección de comentarios. ¡Ay! Cuatro, Yitsuwa Watashi wa. El sueño de todo estudiante de secundaria es descubrir que alguien esté enamorado de ellos. Lástima para Sai, que alguien sea Yoko y que, aunque muy lindo, también sea un vampiro. Sí, otro vampiro en este puesto. A Sai todavía tiene fuertes sentimientos por Yoko y le revela a la linda vampiro que su secreto estará a salvo con él. Sin embargo, a Sai podría tener problemas para mantener dicha promesa, ya que es conocido en toda la escuela por ser un terrible mentiroso y guardar secretos no es lo suyo tampoco. Los hipervínculos están a punto de sobrevenir cuando Sai intenta proteger el secreto de Yoko lo mejor posible en varias personas que también tiene sus propios deseos para ocultar. Este anime es otro de esas series de anime que no recibió los elogios que merecía en primeras instancias, lleno de vampiros, extraterrestres y otras rarezas. Este anime es un anime de comedia y romance que nos mantuvo muriendo con algunos momentos de humor oportunos y escenarios extraños para nuestro Sai. A los fanáticos de aventuras y de travesuras de Monstruo Musume les encantará este anime, ya que ambos animes tienen para chicas monstruos bastante lindas para hablar y hay unos momentos de comedia verdaderamente perfectos que calzan a la perfección. ¡Hime! ¡Stop! ¡Stop! Cinco, Centauros no Nayami. Si solo vieras a Himeno Kimihara desde la distancia, asumirías que será una chica normal de secundaria con un comportamiento y disposición bastante alegre. Sin embargo, Himeno está bastante lejos de ser una chica normal, ya que es una centauro que resulta ser uno de los tantos miles de millones de seres sobrenaturales que coinciden con seres humanos normales. Himeno y sus amigos intentarán disfrutar de sus días escolares a pesar de los desafíos ocasionales que se presentan, que son bastante diferentes de rodear. Sobre todo para alguna que otra especie. ¿Puede Himeno mantenerse feliz y alegre a pesar de los escenarios que puede traer un centauro? Nuestro último anime similar a Monstruo Musume viene en forma de Centauro no Nayami. Si estás buscando toneladas de fanservice y temas ecchi, probablemente no te gustará este anime, ya que realmente no tiene esa parte de ecchi tan marcada de las obras originales de Monstruo Musume o inclusive Monstruo Musume no Eiji-san. Dicho este, Centauro no Nayami está en este top, ya que analiza los desafíos y los momentos extraños y tontos que puede presentar una chica monstruo, en lo que parece ser un mundo normal para los humanos. Si quieres un anime de chicas monstruo sin toneladas de ecchi y de fanservice que te pueden cazar tarde o temprano, entonces te recomiendo Centauro no Nayami, ya que es un anime más relajado con algunas chicas monstruo bastante lindas que solo están tratando de disfrutar los desafíos de ser un estudiante de secundaria. Monstruo Musume no Eiji-san no es un ejemplo estelar de un anime perfecto, pero por lo que ofrece es una serie bastante agradable. Nos encanta la distinta chicas monstruo que ofrece y no mentiré, parte de la comedia nos ha hecho estallar en carcajadas, a veces en lugares un tanto incómodos. Y realmente uno contra spoiler que me comí realmente me arruinó un poquito el final, pero de todas maneras es bastante recomendable. Sin embargo, Monstruo Musume no Eiji-san definitivamente tiene una base de fanáticos y espero que este video ayude a estos fanáticos y no tan fanáticos a encontrar algunos animes similares para que puedan disfrutar aún más de las famosas chicas monstruo. Así que dime, ¿has visto alguno de estos animes que mencioné anteriormente? Si crees que me faltó alguno, no olvides dejarlo aquí abajito en la sección
sección de comentarios. Sé que me faltó Peter Grill, pero creo que la razón por la cual me desmonetizaron y además bloquearon mundialmente el video de Peter Grill fue por esa misma razón. Pero bueno, yo me despido por aquí. Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.